Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy hemos vuelto al municipio del Espinal, departamento del Tolima, a visitar un amigo, un amigo de esos loquitos que ustedes han visto acá en nuestro programa. Un modelo de vida que le puede servir a usted para mejorar sus condiciones productivas en el campo. Vamos a hablar hoy de acuicultura, acuicultura, es decir, la ciencia que se encarga de la producción integral de peces, peces para consumo y también peces ornamentales, pero vamos a hablar hoy de consumo. ¿Por qué es importante este modelo de desarrollo acuícola en Colombia? Primero, porque no necesita tanta agua como los modelos tradicionales. Y segundo, porque necesitamos que en los ríos colombianos haya cero captura de peces para consumo comercial. Es decir, empezar a conservar la riqueza ictiológica de nuestros ríos. Aparte de que muchos de estos ríos ya están contaminados con metales pesados y esos peces no son aptos para consumo, pero los encontramos todavía en las plazas disponibles para los consumidores. El modelo que vamos a ver hoy es un modelo de producción intensiva de peces con los últimos sistemas que hay en el planeta para ser todos los días más competitivo. Muy buenos días amigos del mundo del campo. Hoy estamos en la Granja El Nogal en el municipio de Espinal Tolima, a 390 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Eh, la Granja El Nogal es una granja eh, que se encarga de la producción piscícola y de la producción ovina. Ya hace siete años está formada la, la granja. Eh, tuvo como sus inicios en la, en la acuicultura, en la producción de carne de tilapia roja. Hoy en día eh, nos hemos enfocado un poco más en la producción de alevinos, de alevinos de tilapia roja, pero con unos valores agregados, eh, que ya les mostraremos más adelante. Cuando iniciamos esta explotación, eh, iniciamos con una pequeña producción ovina, en donde quisimos impregnarle eh, sangre de Dorper y empezar a manejar cruces con esta raza para producción de carne y para producción de genética. Y la producción acuícola, la producción piscícola, la iniciamos eh, abriendo unos, unos estanques en el suelo, pero dado que las formaciones del suelo en, en Espinal son formaciones muy arenosas, eh, el agua se, se, se infiltraba, se percolaba y no teníamos eh, pues una, una forma adecuada de hacer piscicultura acá, porque el suelo no se adecuaba a, la, a las necesidades que nosotros teníamos en este momento. Eh, fue así como conocimos pues, la geomembrana, buscando una alternativa viable para poder hacer acuicultura en este, en este medio y eh, explorando las diferentes eh, formas de trabajar con geomembrana, llegamos a los tanques circulares. Eh, hace siete años construimos estos primeros estanques, iniciamos con dos estanques de seis metros en donde hicimos un pequeño engorde. Pero tuvimos muchas dificultades al comienzo eh, porque no teníamos información suficiente. Yo tengo una formación como zootecnista de la Universidad Nacional de la Ciudad de Bogotá y soy especialista en ictiología, en organismos acuáticos y en biotecnología. Pero no, en la universidad eh, tuvimos un, simplemente un brochazo muy, muy pequeño en mi formación profesional de cómo podríamos nosotros hacer eh, acuicultura con manejo de microorganismos y todo esto. Eh, vimos que en geomembrana podían hacerse diferentes, diferentes tipos de acuicultura eh, como lo era el RAS, o sea los sistemas de recirculación ya sean abiertos o cerrados eh, teníamos también la, la opción de manejar acuicultura o piscicultura tradicional como, como se conoce hoy en día que simplemente eh, agua entrando al sistema y agua saliendo todo el tiempo en donde nosotros pues no controlamos eh, los parámetros fisicoquímicos del agua ¿sí? y las cargas, de, las cargas de amonio y las cargas de otros materiales nitrogenados, sino simplemente eh, alivianamos el agua metiéndole agua limpia y sacando el agua sucia. En esta, en esta búsqueda por, por encontrar eh, las diferentes formas de producir en geomembrana, encontramos la tecnología Biofloc, que es una tecnología que involucra microorganismos en la producción acuícola. ¿Cómo funciona esto? Biofloc, dicho en español, es flóculos vivos. Los flóculos vivos son partículas que se encuentran en suspensión en la columna de agua y que están conformadas por alimento no consumido, alimento no digerido, por hongos, levaduras, virus, por bacterias de diferentes tipos y principalmente por zooplancton y fitoplancton, que son plantas y eh, animales microscópicos que contribuyen a mantener el equilibrio de toda la química y la física del agua. Es así como nosotros utilizamos esos microorganismos eh, para hacer explotaciones súper o hiperintensivas en estos sistemas, llegando a producir hasta 30 y 35 kilogramos por metro cúbico, cosa que no se podía hacer en otro tipo de explotaciones tradicionales, ya que nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a sembrar 3, 4, máximo 5 peces por metro cúbico. Antes incluso se manejaba, el, se manejaba la condición o en el lenguaje acuícola el metro cuadrado. ¿sí? Se hablaban de unidades de área, de superficie dentro del espejo de agua y no se hablaba de volumen, nunca hablábamos de metro cúbico. Hoy en día la acuicultura ya eh, en esta ya se habla de metro cúbico, se habla de microorganismos, se habla de reciclaje de materia orgánica, de unos conceptos como muy claros que se manejan en la biología acuática. Eh, cuando comenzamos con, el, con, con este emprendimiento de Biofloc, pues básicamente comenzamos porque viendo las otras alternativas, eh, el tener geomembranas, que es un sistema en, en donde la instalación es un poco costosa, eh, y tener acuicultura o piscicultura tradicional, pues no era un, una buena alternativa, ya que producir cuatro o cinco peces por metro, pues no era algo rentable. Vimos otra alternativa que eran los sistemas de recirculación de agua. Eh, cuando nosotros comenzamos, pues eso no estaba muy desarrollado aquí en Colombia, los sistemas de recirculación, y los equipos de bombeo y los equipos de recirculación eran muy costosos, ya que eh, en, estos, en estos sistemas de recirculación de agua tenemos que pasar todo el volumen del agua a través de unos filtros como lo son el filtro físico el filtro mecánico que recoge todos los sólidos y todos los, las, las, los sólidos en suspensión en el agua, un filtro eh, biológico que lo que hace es eh, recoger, <coughs> recoger toda la materia orgánica y reciclarla, hacer los ciclos del fósforo, del nitrógeno y del potasio y devolverla en buenas condiciones al agua. Hay que pasar por un filtro de rayos ultravioleta para desinfectar el agua y que no prosperen las esporas de los, de los organismos vegetales en el agua y no se nos ponga verde, o sea son muchas cosas que se, involucra, que, que se involucran en un sistema de recirculación y todo eso es costoso y pues las tecnologías realmente hasta ahora no están llegando completas aquí a Colombia eh, y pues al comienzo cuando nosotros iniciamos con esto era, era algo muy costoso y algo impensable tener unos sistemas de bombeo y unos filtros tan complejos para tener un, un sistema superintensivo. La solución más económica, más viable y, y mejor mejor vista productivamente era el sistema Biofloc, la tecnología Biofloc. Entonces eh, comenzamos viendo quién tenía esta tecnología y comenzamos preguntándole a los que ya tenían peces eh, en este tipo de explotaciones. Diprocar Combate los hemoparásitos y anemian sus animales. Un producto de Laboratorio Skolvet, creando bienestar. Alta genética ovina en pastoreo y más de una década de respaldo. Criadero Ovino El Redil, en Cartago Valle. Prevenga el carbón, pasterella y botulismo. Megavet tiene un producto para cada necesidad. Ganaclos, Imunocloss, policlós y Botumax. Como les venía diciendo, hace siete años comenzamos este, este proyecto. Sí, básicamente un sueño. Eh, este proyecto comenzó eh, con dos geomembranas de 6 metros de diámetro, 35 metros cúbicos de, de capacidad. Eh, nosotros iniciamos con un pequeño engorde comprando alevinos en una, en una levinera y, y, pues, descalabrándonos de todas las formas posibles porque se nos iba la energía eléctrica, porque teníamos. Eh, eh, problemas con, con los motores problemas con que se nos subían los amonios en el agua se nos subían los nitritos los nitratos eh, teníamos mortalidades eh, uno siempre uno siempre que tiene cualquier tipo de explotación de estas uno no es el de los problemas uno siempre tiene que buscar quién es el culpable no que el culpable es la, la empresa de energía no que el culpable es el que me vendió la semilla. No, que el problema que tuve fue porque el concentrado estaba malo. Uno siempre busca culpables, pero básicamente todo en este tipo de explotaciones es delicado y es de, del manejo personal y de la dedicación que uno le ponga al, a la explotación. Cuando comenzamos, pues tuvimos muchas adversidades, quisimos hablar con todos los productores que ya tenían pescados, eh, y que, perdón, que ya tenían peces en, en este tipo de cultivos. Eh, iniciamos, pues lógicamente, preguntándoles, bueno, cuál ha sido su experiencia. Eh, nos dimos cuenta por la información que encontrábamos en, en Internet que este tipo de sistemas como el biofloc requieren adición permanente de calcáreos para corregir pH, adición permanente de, de carbohidratos para poder aumentar el, el número y la cantidad de colonias de, de, de bacterias heterotróficas y así mantener controladas las sustancias nitrogenadas en el, en el agua. Todas estas cosas. Comenzamos a preguntarle a la gente que ya tenía algo de experiencia, hombre, ¿y, ¿y usted qué le aplica a carbohidratos a, a sus estanques? No, melaza, que es lo más barato. ¿Y cuánta melaza le aplica? No, que lo suficiente, lo necesario. ¿Y, y, y cómo corría el pH? No, con bicarbonato de sodio o con cal hidratada. ¿Y cuánto le aplica? Lo suficiente, lo necesario. Pero nadie te decía exactamente, aplícale un kilo, dos kilos y por esto. Y esto funciona así, funciona así, básicamente por desinformación y porque la gente no sabía ni siquiera de qué estaba hablando. Alguien le dijo, fulanito le dijo, échele melaza y le echaron melaza y funcionó, pero nadie conocía el trasfondo de eso. Entonces, el trabajar bioflog es básicamente una ciencia en donde, en donde tú tienes que conocer, es una filosofía del entendimiento, donde tú no solo tienes que conocer, sino tienes que entender muy bien y en detalle cada uno de los procesos bioquímicos, fisiológicos, biológicos que suceden en el cuerpo de agua. ¿Cómo funciona esto? Les voy a explicar rápidamente. Yo le doy alimento concentrado a los peces, y los peces, como cualquier ser vivo, ellos hacen su proceso de digestión, y después de su proceso de digestión, pues hay unas exc excreciones, ¿sí? unos desechos que, que se eliminan a través del cuerpo, que son básicamente heces fecales y orina, que contienen... Altos, alta cantidad de sustancias nitrogenadas, como lo son el ácido úrico en la orina, como lo es la urea, el amonio, el amoníaco, y todo eso lo que hace es ensuciar el agua, sí, y no solo ensuciarla, sino elevar esas cargas que pueden llegar a ser muy tóxicas para los peces y alterar, pues, la, la sobrevivencia de los, del resto de organismos ahí en el estanque. Entonces, hay unos organismos que componen el biofloc, yo ya les había contado que son las bacterias, que hay autotróficas, heterotróficas, bueno, de diferentes grupos, y ellas lo que hacen es acelerar esos procesos que se llevan a cabo en cualquier cuerpo de agua, coger y hacer el ciclo del nitrógeno, hacer el ciclo del fósforo y del potasio principalmente. Y ellas lo que hacen es convertir todas esas sustancias nitrogenadas en una forma óxido reducida, que es menos tóxica para ellos, que es los nitritos. Y luego coger esos nitritos y oxidarlos de manera no fermentativa ¿sí? y oxidarlos a una forma menos tóxica que se llama nitratos. El movimiento del agua, las burbujas y la turbulencia coge estos nitratos y los saca del agua en forma de gas. Y de, de esa forma, esos microorganismos de, detoxifican o desintoxican el agua para que los peces puedan vivir y puedan estar en las mejores condiciones posibles y no intoxicarse ni morirse con sus propios desechos. Así funciona el biofloc. Nosotros comenzamos con ese pequeño engorde y, pues, eh, luego fuimos creciendo en geomembranas hasta completar siete geomembranas de engorde y dos donde hacíamos, pues, previamente el alevinaje y el levante. Más que por, por el desdoblaje de tamaños, más era por el, por el costo de la energía, ¿sí? Para no tener que, que consumir grandes cantidades de agua, grandes cantidades de energía eléctrica. Eh, después de estos engordes empezamos nosotros aquí en la Granja del Nogal a hacer asesorías, a visitar fincas que, que tenían pues, la inquietud o, o que tenían el deseo de iniciar con este tipo de proyectos. Y fue así como conocimos mucha, 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 mucha gente interesada a lo largo del país. Pero vimos un común denominador, que todos tenían un problema grande con eh, los alevinos que compraban. No porque las alevineras fueran malas, no porque la semilla... Eh, fuera eh, mala, sino porque el manejo era inadecuado para este tipo de sistemas. Les voy a explicar un poquito esa parte. Eh, resulta y pasa que si, si uno ve fisiológicamente los animales que se producen en un sistema tradicional, es, eh, se producen en aguas claras, en aguas muchas veces cristalinas, en donde yo hago un abonamiento en el agua, pero ese abonamiento me produce fitoplancton y plancton que se comen en los, los primeros días los alevinos y después el agua queda clara y solamente dependen del concentrado que yo les proporcione y del poco plancton que llegue a entrar en la boca o en la entrada de agua al estanque eh, los peces tienen unas, unas formaciones en sus branquias que es con lo que respiran que se llaman lamelas estas lamelas en los animales de, producidos en tierra son, en estanques de tierra tradicionales, son muy abiertas porque no, no necesitan eh, captar gran, eh, pequeñas cantidades de, de oxígeno del medio, ¿sí? porque viven en un medio más desahogado, ¿sí? viven muy pocos animales por metro cúbico, eh, no sufren por, por problemas, no tienen que filtrar el agua en grandes cantidades porque pues, se les provee alimento. En este tipo de sistemas super e hiper intensivos en donde hay gran cantidad de animales por metro, les estoy hablando de, de 40 peces hasta más de 110 peces por metro cúbico, esa gran cantidad de peces hace que los animales tengan mucha competencia por oxígeno y mucha competencia por comida, y su fisiología a nivel branquial es muy diferente y a nivel digestivo. Ellos para poder respirar tienen esas lamelas totalmente tupidas en sus branquias, ¿sí? y para poder respirar en un agua densa, en un agua con, con poca cantidad de oxígeno y por la competencia que hay con otros organismos. Y tienen esas, eh, el sistema digestivo mucho más delgado y mucho más pequeño que los animales que tienen que albergar gran cantidad de comida grande y de granos de concentrado en su sistema digestivo. Más carne, más joven y de mayor calidad con Blonde Aquitán de Criadero Vista Hermosa. Mejora el desempeño productivo y reproductivo de sus animales aportando fósforo, selenio, zinc, cobre y yodo con Gestagan de Laboratorios SFC, 26 años. Bueno, como hemos visto y como les he contado, los peces producidos en estanque de tierra tienen una fisiología y un comportamiento muy diferente a los producidos en geomembrana. ¿Por qué les cuento esto? Porque uno de los mayores problemas que existen en las explotaciones superintensivas y más con biofloc es la mortalidad de los alevinos. Hay mucha gente que dice, no, es que yo compro 20.000 alevinos para cosechar 10.000. ¿Sí? Ah, es que yo tengo que comprar un, un 20% más porque la mortalidad es altísima, un 50% más porque la mortalidad es enorme. Y eso es que muchos dicen, no, es que la semilla es mala, no, es que el sistema es eh, muy delicado. No es que, bueno, son mil y un pretextos. Les cuento qué es lo que pasa. En este tipo de sistemas, nosotros tenemos que controlar varios factores. Uno es la fisicoquímica del agua, ¿sí? Para mantener el equilibrio en el, en el sistema, el equilibrio en, en, el, en la casa de los peces. Uno. Dos, nosotros tenemos que tener controlado el ambiente, ¿sí? O sea, la física, no solamente la temperatura, sino también las barreras contra depredadores. Mallas contra perros, mallas antipájaro, para que los pajaritos, las garzas, las águilas, los martines pescadores y demás depredadores no me bajen la población. Y sobre todo lo más importante que nosotros hemos visto, la calidad de la semilla. Vuelvo y lo repito: no porque quienes produzcan semilla produzcan una semilla mala, sino que esos alevinos no vienen acostumbrados a este tipo de sistemas. Entonces toca pasar por un periodo de 15 a 20 días de sensibilización. Y son 15 o 20 días de acostumbramiento en donde yo voy a perder tiempo, espacio y dinero. sí Entonces lo ideal es comprar alevinos que ya vengan adaptados a este sistema. Fue así como nosotros, a nosotros nos surgió la inquietud y vimos como esa, esa, esa oportunidad de negocio y abrimos nuestra sección de producción de alevinos. No solo engordamos. Eh, tilapia roja y tilapia nilótica, que es la, la tilapia gris para, para filete, sino que también producimos alevinos. Eh, uno de los plus eh, que tiene la empresa, que tiene la granja el nogal, eh, es que nosotros somos pioneros en este tipo de tecnologías aquí en Colombia. Muchas personas ya habían eh, uno, dos, tres años atrás comenzado antes que nosotros, ¿sí? pero no, digamos que no habían hecho las cosas al derecho. Sí, y no habían comenzado como nosotros comenzamos eh, con el manejo de la asesoría de los expertos internacionales, haciendo las cosas al derecho, revisando la bioquímica del agua, todo eso. Después, eh, esa, esa evolución que nosotros tuvimos en la producción de carne dio pie a que nosotros consiguiéramos unos reproductores en Sabana Larga, Casanare, de unas, de unas semillas que fueron importadas hace 10 u do, o 12 años. En, eh, de, de Costa Rica, ¿sí? estas semillas nosotros las trajimos acá de reproductores, empezamos a crecer los reproductores y habituarlos al sistema, habituarlos a las geomembranas y eh, empezamos a reproducirlos teniendo unas pésimas, unos pésimos y pésimos resultados, ¿sí? porque no se reproducían, porque no ponían huevos, porque los que ponían se morían, o sea, eran muchas, muchas las adversidades por las que nosotros habíamos pasado antes de llegar a, al punto donde estamos nosotros básicamente tuvimos que a prueba y error y lo mismo hablando con expertos y viendo eh, cultivos y criaderos en otros países como en holanda y en, en bélgica eh, que ellos tenían podían producir semilla en, en, en tanques de concreto o en tanques de, de fibra de vidrio y resulta que naturalmente ¿Sí? en la naturaleza las tilapias los machos tienen que hacer una batea un nido en el piso sí para llamar a la hembra la hembra cuando ya está madura y, y con sus huevos listos para la ovoposición va a buscar el nido y el macho que más le gusta tienen su periodo de cortejo y su danza nupcial la hembra deposita los huevos el macho con la cola empieza a estimular a la hembra para que la hembra ponga los huevos y al mismo tiempo eh, va regando su esperma su semen con el que fertiliza las ovas los huevos y eh, inmediatamente los huevos son fertilizados, la hembra los recoge en la boca ¿sí? y los tiene durante 12 o 14 días en donde los, peces, los huevitos maduran, los, los, las larvas de los peces eclosionan y estos peces eh, terminan de formarse en la boca de la hembra. Ya cuando los animales están listos para comer ellos solitos y para defenderse en el medio, ella los expulsa de su boca y ya los animales están listos para defenderse solos en el medio. Eh, resulta y pasa de que, pues, como en las geomembranas ellos no tienen forma de poner huevos, sí como no tienen los machos forma de hacer nidos porque no tienen un piso en, en eh, blando en que, en que construirlos, pues no, no tienen ese estímulo con el cual puedan llegar a reproducirse naturalmente. Y los que logran reproducirse naturalmente producen muy pocos huevos sí y la reproducción. Al final, o sea, la supervivencia de esas ovas y de esas larvas es mínima. Entonces nosotros al comienzo tuvimos un millón de problemas por eso y tuvimos que hablar con expertos y ver cómo ellos desarrollaban ese tipo de, de cosas, ese tipo de, de, de tecnologías de reproducción. Fue así como eh, nos copiamos de unos criaderos en Holanda, eh, en donde ellos tenían unos nidos artificiales de barro, estos, estos nidos de de barro, servían como una especie de, de, de aparta-hotel para los, para los peces, ellos se metían ahí, hacían la oposición y todo y estaban como, como con unas condiciones muy parecidas a las que tienen en el medio de privacidad, de, de el material de barro sin, eh, se asemeja mucho al, al, al lodo o al fondo de los estanques en tierra y eso permitía que los animales pusieran más huevos. Eso por un lado y por otro lado, algo fundamental que eso sí, desafortunadamente no se los puedo contar en cámara, es la química del agua. La química del agua es algo, es el know-how de nuestro negocio. Nosotros manejando muy bien la fisicoquímica, especial para reproductores, podemos tener una alta supervivencia, una alta oposición, ¿sí? Y es así como nació pues este, este tipo de emprendimiento por, el, por, el, por parte de nosotros, de producir este tipo de, de semillas, reproducidas y producidas en geomembranas, ¿sí? Y eh, terminando su, su periodo de, de reversión, nosotros empezamos a inyectarle al sistema Bioflock para que ellos se acostumbren y modifiquen su, bio, su fisiología, para que cuando nosotros vendamos la semilla y llegue a su destino final o a su nueva casa, el productor que engorda eh, peces en geomembrana y en Bioflock pueda tener una semilla que va a tener cero mortalidad o una mínima, mínima mortalidad. Porque ya son animales habituados a este sistema y producidos en este sistema. Motomart SA, calidad, experiencia y servicio para el campo. Amigos productores, tengan ustedes un buen día. Motomart SA, distribuidor de tractores Kubota, el tractor japonés que ama la tierra, tiene el gusto de presentar a ustedes, dentro de la diferente gama de caballajes con que contamos, este tractor M135X de 135 caballos. Tiene la opción de tener 24 velocidades adelante, 24 velocidades atrás, una transmisión inteligente y podemos también observar unas dobles totalmente selladas, lo que le permite trabajar tranquilamente, sin posibilidades de contaminación, en terrenos totalmente anegados, totalmente fangosos. También podemos observar que este tractor es cabinado. En los últimos días se ha venido debatiendo para darles a nuestros operarios tractores cabinados. Hemos comprobado que aumenta la eficiencia, ya que le da un mayor confort y lo aísla de fenómenos climáticos, llámese lluvia, llámese calor o polución por demasiado polvo. Cualquier información adicional, por favor, no duden en llamarnos. Motomart SA, calidad, experiencia y servicio para el campo. Shindaiwa, los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado. B-45, la guadañadora incomparable. Nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio. Shindaigua, la guadañadora japonesa más vendida en Colombia. Potencialice el rendimiento de sus caballos con Robustin Disminuye el gasto cardíaco. Y Amino5, aminoácidos esenciales que nutren y fortalecen las fibras musculares y mejoran la oxigenación muscular. La acuicultura es un negocio que es muy interesante. Sobre todo que el limitante grande era la disponibilidad de agua por volumen. Entonces siempre era al lado de los grandes ríos con unas fuentes... Muy grandes y ahorita los consumos son mínimos. Prácticamente el agua ya no sale ni de la finca porque lo que se produce de agua de fluentes en este proceso productivo se utiliza en otras áreas productivas para aguas de regadío. Entonces, integrando todos estos modelos, lo que necesitamos es producir platica, pero a través de esa platica necesitamos que la proteína de origen animal, los peces, los pescados, vayan en excelente calidad sanitaria, fisiológica y nutricional a nuestros consumidores. Por eso les decimos. Debemos cada día dejar de consumir los peces de captura y estimular la producción zootécnica de los peces en cautiverio, es decir, de los peces de producciones integrales acuícolas. Eh, la presión de selección aquí en la Granja del Nogal es altísima. Nosotros más o menos de cada 10.000 animales eh, que se producen naturales para reproductores. Estamos seleccionando más o menos unos 150 a 200 animales de cada 10.000. La presión de selección es impresionante eh, debido a que nosotros nos cuidamos mucho de seleccionar los animales con mejores características para el engorde. Sin embargo, pues eso no, eh, no quita que, que de pronto en algún pedido... Eh, que en, algún, que en, algún, eh, en alguna selección se vaya uno que otro animal con una pequita, con una manchita ¿sí? Ese tipo de animales nosotros pues, no los desechamos, no los sacrificamos Sino simplemente eh, seleccionamos cuáles son machos Y los ponemos en un estanque a engordar para producción de nuestra, de nuestra carne ¿sí? La idea es no, no venderle ese tipo de animales a, a los productores finales Aunque pues, en Colombia... Pasa un, tenemos un suceso muy, muy especial y es que eh, nos dejamos llevar mucho por el color del animal. ¿sí? Eh, hay dos tipos de, de tilapia que son las que más se producen aquí en Colombia, que son la tilapia nilótica es la tilapia gris o tilapia negra, eh, como en tres variedades genéticas diferentes, y la tilapia roja que es un híbrido. Resulta y pasa que la tilapia roja es la que más se consume y la que más se compra, siendo tal vez de mejores características organolépticas a la hora del consumo y de mejores muchísimo mejores características productivas la tilapia nilótica o tilapia gris dado de que es un animal que en el mismo periodo de en el mismo periodo de engorde eh, llega a producir mucho mucha más carne ¿sí? tal vez se engorden en, en menor tiempo es un animal más resistente y ya tratándose de, del sabor, de la contextura, de la terneza de la carne, tiene mejores características. Pero, pues, la cultura colombiana siempre se va por el color y dice: No, lo mejor que existe es la, la mojarra roja. Pero les aseguro de que si yo cojo una mojarra negra o gris y una mojarra roja y la pano y todo y voy y la meto en aceite y la frito, juntas van a quedar del mismo color. Siendo de mejor sabor y de mejores características organolépticas, como le digo, la tilapia gris. Pero en Colombia todavía nos dejamos llevar del color. Eh, nosotros tenemos en este momento un, la primera selección, es más o menos a los 60 días de, de edad de los animales. Esa primera selección se da netamente por color, en donde vemos animales que tengan eh, las aletas de color, que tengan todo, el, todo el, su cuerpo con color uniforme y bien vivaz, y eh, básicamente que tenga los ojos y los labios eh, rojos también, ¿sí? porque eso es, son características altamente heredables que nosotros vamos a ver en las crías de esos animales. Eh, y desechamos los animales muy manchados y los animales eh, que tienen cabeza muy grande, aletas muy grandes o que son demasiado alargados, ya que esos animales pues no tienen la estructura para llenarse de carne como nosotros quisiéramos y como lo que nosotros queremos es producir gran cantidad de carne y de peso en el animal, pues esos animales lo que hacemos es desecharlos. Eh, la segunda selección se da más o menos a los 3 meses de edad, o sea, a los 90 días. Esa segunda selección eh, ya, ya ahí nosotros hacemos el primer sexado. Eh, esa separación por sexo se hace con, con un tinte de azul de metileno en donde nosotros pintamos eh, o coloramos la papila genital, vemos el dimorfismo sexual que hay entre los dos, separamos en unos estanques machos y en otros estanques hembras, ya para la, la, la clasificación final, que es más o menos cuando los animales llegan a los ciento, 180 a 210 gramos, que es cuando ya comienzan su, su reproducción. Amigo productor. Con la línea especial de crédito Sectores Estratégicos, usted puede financiar la renovación del cultivo de cacao en varios departamentos del país con la tasa de interés más baja del mercado. Pregunte a su banco o cooperativa de confianza por los beneficios que Finagro tiene para usted. Tracto Comercial, empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia. Representamos la marca Valtra, tractores desde 75 hasta 370 caballos de potencia. Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal. Los esperamos. Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto, Zodiac. Zapatos Venus les desea un feliz día a todas las madres de Colombia. Eh, bueno, este es, esta es eh, otra parte de la granja, que es el engorde intensivo en piso de, de tilapia. Nosotros en este estanque tenemos un, un mixto de tilapia nilótica con tilapia roja. Básicamente nosotros lo hicimos. Para ver las diferencias en ganancias de peso, para ver las diferencias en, eh, en habilidad productiva, eh, para ver la, la apetencia y, y el comportamiento a la hora de alimentar y a la hora de, de consumir el concentrado, para ver ganancias de peso, diferencias, qué diferencias significativas podíamos tener entre esas dos especies y si podíamos hacer como una especie de explotación mixta en, en estanque con, con microorganismos. Acá en este estanque, eh, nosotros tenemos una extensión más o menos de unos, unos 1.350, 1.400 metros cúbicos de agua. Eh, es un estanque bastante bastante profundo, de más o menos, tienen promedio más o menos 2 metros con 50, en donde nosotros homogenizamos la temperatura del agua eh, con inyectores y con motores que mueven todo el, el, el agua, toda la columna de agua se mueve y eso nos permite eh, eh, producir en toda la columna de agua y en toda el, el, la extensión del estanque. Como, como ayuda en la parte de oxigenación, nosotros tenemos un splash, el cual nos mantiene en buenas condiciones de oxigenación el agua y este, esta explotación la manejamos a razón de 40 peces por metro cúbico. Eh, estos animales acaban de cumplir cuatro meses, ya están por encima de los 320 gramos, eh, pues tenemos unos muy buenos resultados en piso hacemos exactamente lo mismo que hacemos en las geomembranas circulares solamente que, que pues teníamos unas extensiones de tierra que estaban eh, inutilizadas o estaban eh, menospreciadas por nosotros y nosotros lo que hicimos fue utilizarlas también para acuicultura hicimos los estanques tradicionales en el, en el suelo y los forramos con geomembrana para tener un, una capacidad de, de, de albergar mucha más agua de la que teníamos en los estanques de geomembranas circulares. En esos estanques circulares nosotros tenemos los más grandes de 12 metros de diámetro. Estos estanques pueden llegar a albergar hasta 140 metros cúbicos. En estos, como les digo, podemos tener hasta 1.350, 1.400 metros cúbicos, lo que nos aumenta significativamente la, la cantidad de carne producida en, en un estanque de estos. Eh, en este tipo de explotaciones superintensivas con tecnología biofloc, nosotros lo que buscamos es ser muy eficientes con el uso del agua y con el uso de los recursos medioambientales. Aquí nosotros podemos controlar no solamente la fisicoquímica del agua, es decir, la temperatura, la electroconductividad o salinidad, la cantidad de, de nitritos, de nitratos, de amonio que hay en el agua, no solamente podemos controlar temperatura, pH, dureza, todas esas, esas, esa bioquímica del agua y esa física del agua sino que también nosotros, utilizando microorganismos, utilizando bacterias y utilizando todo el biofloc que nos recicla toda esa materia orgánica, nosotros hacemos un uso eficiente del agua porque no estamos gastando agua. En los sistemas tradicionales todo el tiempo está el chorrito de agua entrando y el, y el agua sucia saliendo. Es la forma como nosotros mantenemos, digamos, en buenas condiciones la calidad del agua para nuestros peces. Aquí quien mantiene las buenas condiciones son los microorganismos. Eso nos permite que esta agua de cultivo pueda per, permanecer con nosotros 50, 60 años y hasta más. ¿sí? Y lo único que nosotros estamos ingresando al sistema es el agua de evaporación, ¿sí? el agua que se evapora con la temperatura y el, el agua que nosotros utilizamos eh, en el sifonado. ¿Qué es el sifonado? Es una práctica eh, diaria en donde nosotros cogemos... Eh, el, el, el sifón y lo vaciamos. ¿sí? Entonces, toda la carga orgánica más pesada la sacamos a través de un sifón y las utilizamos para micro riego o para riego por goteo en fertilización de árboles frutales. Es decir, el agua de aquí no va para el río, el agua de aquí no va a ninguna quebrada, no va a contaminar ningún afluente de, de agua. ¿sí? El agua nosotros la tomamos de, un, de agua subterránea superficial, es decir, de un aljibe. Llenamos este, este estanque y nunca más le volvemos a echar agua, sino solamente recuperar el agua que se evapora y el agua del sifoneo, que es una, una cuota mínima. Para un estanque de 140 mil litros gastamos más o menos 35-40 litros en un sifonado. Y en uno de estos alcanzamos a, a, a sacar más o menos unos 500 litros por sifonado en un estanque tan grande. Línea de implementos para edificación y enolaje y de agro. Mecanización en nuestros campos. Dinamicasa, las casas más completas, 699 mil pesos metro cuadrado. Incluye pisos a su gusto, transporte, logística, explanación, pozo séptico con mano de obra de cimentación y obra blanca terminada. Solo para nuestros clientes por tiempo limitado, cocina, closets y muebles de baño por solo 5 millones. Aplican condiciones. 12, el poder del desempeño. te ayudará a combatir las anemias mejor El reconstituyente Catosal B12. El poder del desempeño con el respaldo de Elanco. Bueno, solo me queda eh, invitarlos a que, a que estudien y a que conozcan un poquito más de este tipo de sistemas superintensivos. Eh, ya que con este tipo de sistemas no solamente estamos generando una alta utilidad y una alta productividad, sino estamos cuidando los cuerpos de agua, estamos cuidando el medio ambiente, eh, que pues ustedes saben es lo más importante en este momento, cuidar nuestro planeta, eh, siendo eficientes en la producción y consumiendo la menor cantidad posible de recursos naturales y sobre todo el agua dulce que es tan importante para nosotros. Eh, les cuento que este es un, un tipo de, de explotación o un tipo de producción muy rentable que vale la pena examinar, que vale la pena conocer. Eh, los invito también a, a aquellas personas que tienen cultivos, que tienen criaderos, eh, que conozcan nuestra semilla, que conozcan nuestros alevinos. Eh, ya como les digo, tenemos más de siete años de desarrollo en investigación, en tecnología y esto nos permite eh, dar un producto de muy buena calidad eh, final al productor. ¿sí? Nos permite tener la confianza de muchos productores. Hoy en día nosotros estamos manejando semillas de altísima calidad para todo el eje cafetero, para Antioquia, incluso para el Meta, que es un, un departamento con muchísima, muchísima producción de alevinos y desde allá también nos, nos solicitan para este tipo de sistemas superintensivos. Bueno, hay muchas personas que preguntan acerca de la productividad del negocio, acerca de la rentabilidad del negocio y acerca de qué tan fácil o qué tan difícil puede llegar a ser el sostenimiento y el mantenimiento de una explotación de estas. Les cuento que al ser una explotación súper intensiva y, y, y al manejar no solamente peces, ¿sí? o sea, uno no es un piscicultor, sino un acuicultor, es decir, uno maneja organismos acuáticos, maneja bacterias, maneja fitoplancton zooplancton, bueno, toda clase de organismos, uno no se considera un piscicultor sino un acuicultor. Eso hace que las cosas sean un poquito más complejas y que uno tenga que estar un poco más encima de su, de su producción. ¿sí? Tener más cuidados, hacer mediciones frecuentes una o dos veces al día de todos los parámetros físico-químicos y si hay que hacer correctivos, hacerlos. ¿sí? Este tipo de producciones no son para cualquiera. Requiere cierto grado de experiencia, requiere... requiere cierto grado de, de, de estudio sí. por eso eh, esto no es para cualquiera. más cualquiera sí lo puede hacer. para eso existen los profesionales idóneos que se pueden encargar de la asesoría técnica, que se pueden encargar de enseñarles y de hacer un seguimiento adecuado de, de este tipo de explotaciones. Eh, la utilidad últimamente ha venido mejorando. Sí, porque de todos modos en Colombia el déficit de pescado es bastante, bastante grande. Les estoy hablando de que más de 200, 285 mil toneladas al año hacen falta porque es el pescado que tiene que importarse de otros países. Eh, si nosotros somos altamente productivos, podemos ser asimismo altamente competitivos y poder llegar a ser algo muy bueno a nivel de mercado. Eh, Hoy en día eh, contamos con el respaldo de muchas entidades del gobierno que ayudan a sacar adelante este tipo de explotaciones. Les hablo de, las, les hablo de las corporaciones regionales, que son las que cuidan los cuerpos de agua y la naturaleza. Les hablo de la UNAP, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Colombia, que es la encargada de, de, de todo lo que tiene que ver con, con acuicultura a nivel Colombia no solo de la pesca, sino también de la, de la, de la producción en, eh, continental. Eh, de la mano de ellos y de la, de la mano de entidades sanitarias como el ICA, eh, nosotros venimos desarrollando eh, poco a poco protocolos un poco más ajustados a lo que es este tipo de explotaciones, debido a que son realmente nuevas en el país, llevan más o menos unos 10 años desarrollándose aquí en el país, en el mundo ya llevamos más de de 60 años con Biofloc y en acuicultura desde el año 1979 se viene experimentando con este tipo de tecnologías pero aquí en Colombia como vemos es relativamente nueva y podemos llegar a hacer cosas muy buenas de la mano de las entidades gubernamentales de las cuales eh, pues esperamos cada vez nos tiendan la mano y nos colaboren un poco más amigo productor con la línea especial de crédito Sectores Estratégicos, usted puede financiar la oferta de maíz nacional y potenciar el crecimiento de este importante sector, con la tasa de interés más baja del mercado. Pregunte a su banco o cooperativa de confianza por los beneficios que Finagro tiene para usted. Evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Usparta. Somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano. Creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país. Ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola. Usbarna, el poder de la transformación. Dinamicasa, las casas más completas, 699 mil pesos metro cuadrado, incluye pisos a su gusto, transporte, logística, explanación, pozo séptico con mano de obra de cimentación y obra blanca terminada, solo para nuestros clientes por tiempo limitado, cocina, closets y muebles de baño por solo 5 millones, aplican condiciones.